a los integrantes de la mesa del presidio en esta tarde. Agradecemos la presencia del director técnico de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, oceanólogo Víctor Manuel Rojas Reynosa. El secretario municipal de Educación, maestro Jorge Zavala Peña. En representación del licenciado Neftalí del Toro Guzmán, presidente municipal de la ciudad de Tapachula, o del municipio de Tapachula, el licenciado Miguel Morales Enríquez Hernández. Es el licenciado Miguel Morales Hernández. Muchas gracias. También entre nosotros la directora de operación de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, la licenciada Georgina Cerón Ramírez. En representación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el doctor Ariel Hernán Troisi. El presidente de Yocaribe, el biólogo Francisco Brizuela Venegas. El secretario de la Subcomisión de la COE para el Caribe y Regiones Adyacentes, doctor César del Toro. El rector de la Zona 5, Pacífico Sur, de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, el ingeniero Carlos Fernando Figueroa Gámez. El director del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 24, en Puerto Madero, Chiapas, maestro en Ciencias, Jaime Silviano Pérez. Como invitado especial, el doctor Bartolo Cruz Romero, coordinador del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También como invitada especial, la directora del Tecnológico de Bahía de Banderas, maestra Angélica Aguilar Beltrán. Bien, a continuación vamos a escuchar la Relatoría General del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar a cargo de la maestra Zuima Mijangos Alquicides. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Comenzaré haciendo un recuento de la internacionalización de nuestro Congreso, que si bien es cierto, este no ha sido el primer año en el que tenemos un país invitado, sí, es el primero donde contamos con toda una región invitada a Latinoamérica. Y en este marco es necesario destacar la participación de Guatemala y Costa Rica, que estuvieron como ponentes en nuestro evento. Además, nos engalanamos con la realización de una reunión extraordinaria de la Subcomisión para el Caribe y Regiones Adyacentes de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, con representantes de Estados Unidos, Cuba, Panamá, Colombia, Barbados y Argentina, quienes generosamente nos compartieron los avances en sus áreas de competencia y nos acompañaron desde sus países que están aquí. Les pedimos un aplauso para ellos. Disfrutamos de 12 conferencias magistrales realizadas en el Congreso General y el Congreso Juvenil, con temas de interés y de actualidad que mantuvieron las salas de nuestras sedes máxima capacidad de asistencia. No podemos olvidar hacer mención de las interesantísimas mesas de diálogo que se llevaron a cabo, 8 en total, donde los expertos invitados hablaron extensamente de lo que se hace en Chiapas y también de lo que se hace en los países del Caribe. Como cada año, el Congreso Nacional tuvo como ejes centrales de desarrollo las 5 áreas temáticas por excelencia de ciencias del mar: acuacultura, recursos y medio ambiente, oceanografía
pesquerías y biodiversidad, con trabajos provenientes de diversas universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y, por supuesto, los ESMAR y CETAC de nuestro país. Entre los que destacan amigos conocidos como el Instituto Nacional de la Pesca, la Universidad de Occidente, el CIDIR de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Baja California y también la de Baja California Sur, institutos de la UNAM y el Politécnico, el Instituto Tecnológico de Guaymas y nuevos invitados al Congreso como la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad de San Carlos de Guatemala. 21 de ellos en formato de cartel y 54 de manera oral. Nuestra sesión de carteles se realizó de manera paralela a la del Cuarto Congreso Juvenil de Ciencia y Tecnología en la Educación Media Superior. Y tomaré un par de minutos para hablar de este extraordinario evento a manera de relatoría. Se presentaron 100 trabajos en el marco de este evento, en el que, como cada año, los alumnos de nuestros planteles y los planteles hermanos como de GETA y de GETI demostraron una vez más que la investigación es la mejor opción para demostrar el desarrollo de las competencias de las que tanto hablamos y escribimos en nuestras secuencias didácticas. Se evidenció el increíble trabajo que realizan los docentes en las aulas con nuestros jóvenes. La participación de los jóvenes en este 2016 ha sido cuantiosa y después de meses de preparación y ajustes en sus trabajos, se aceptaron al final los 100 trabajos que les comentaba, 23 en presentación de cartel y 77 en presentación oral. En este cierre de congreso nos congratulamos de muchas cosas, entre ellas la excelente organización por parte del comité local, encabezado por el ingeniero Carlos Figueroa Gálvez y el ingeniero Jaime Suriano, así como a su extraordinario equipo de trabajo caracterizado por la calidez y cordialidad de los tapachultecos. Muchas gracias. Juvenil de Ciencias del Mar, a cargo de una estudiante del CEDMAR de Puerto Vicente Guerrero, el CEDMAR 27, la señorita Andrea Guadalupe Álvarez Leiva. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Guadalupe Álvarez Leiva. Soy estudiante orgullosamente del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 27, Leona Vicario, que está ubicado en la increíble población de Puerto Vicente Guerrero. En este cierre quiero dar las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de compartir mi experiencia en este cuarto Congreso Juvenil de Ciencia y Tecnología del Mar, que se llevó a cabo en la espectacular ciudad de Tapachula, Chiapas, la perla del Soconusco, tierra bendita entre el mar y la montaña, un lugar donde lo tradicional del pueblo se une con lo moderno de la ciudad y el cambio se ve en cada rincón. Deseo felicitar a la Dirección General de Educación de Ciencia y Tecnología del Mar, en especial al ingeniero Ramón Zamanillo Pérez, por brindarnos la oportunidad de difundir nuestras ideas con personas de todos los estados de la República y de otros países, y así demostrar que verdaderamente México puede ser un país mejor. Solo necesita un poco de impulso, y nosotros, los jóvenes, los héroes del mañana, podremos hacer un mundo donde futuras generaciones quieran vivir. A todos aquellos que expusieron proyectos, deseo felicitarlos porque son jóvenes emprendedores e innovadores que se atrevieron a expresar y difundir sus ideas. Ellos no me dejarán mentir, hacer un proyecto no es algo fácil, pero no es algo imposible. Los invito a que ustedes formen parte de todos aquellos que pasarán a la historia como los jóvenes que dieron inicio a algo grande. Están contribuyendo para que algún día ese medio ambiente recupere la mitad que ya destruimos. Y ir borrando la huella ecológica que el hombre ha dejado por su paso a través de este mundo. Los alumnos que participaron en la prueba gastronómica, no se preocupen si se cortaron o quemaron. Después de todo, de las heridas se aprende, no solo en la cocina, también en la vida. Además, ustedes nos mostraron que no se necesita ser un chef profesional para preparar un gran manjar. Hicieron un trabajo excelente. A mi paladar, todo era como visitar cada lugar de origen, cada experiencia, cada sentimiento, todo plasmado en los sabores. Y más que nada, agradecer al coordinador de la zona, al ingeniero Carlos Fernando Figueroa, por las atenciones, y al maestro Jaime Suriano Pérez, del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 24 de Puerto Madero, Chiapas, por mostrar gran profesionalismo en cada una de las actividades del programa, por darnos una estancia agradable en este estado que es tan encantador, lleno de tradición, la cual no emana del pasado, ni del presente, ni del porvenir, no es sirviente del tiempo. La tradición no es historia, la tradición es eternidad.
La verdad estoy muy feliz de estar aquí dando este mensaje y poder decirles que el planeta necesita nuestra ayuda, ya que este ha tolerado todo el daño que le hemos hecho, pero todo tiene un límite. Si no lo salvamos, lentamente irá muriendo, al igual que el océano, porque una vez agotada el agua del mundo, ni agua nos quedará para derramar una sola lágrima. Espero que podamos hacer acciones para ayudar a la naturaleza, ya que es un planeta, un océano, un destino en común. Muchas gracias. Doctor César del Toro. Muy buenas tardes. Evidentemente he tenido la oportunidad de estar en muchos foros y es particularmente difícil ahora dirigirme a usted después de mi colega anterior, que es Silvio. Me han puesto la barra demasiado alto. Entonces, muchas gracias. Entonces, ante todo, señor presidente, quisiera agradecer a la Dirección General de Educación de Ciencia y Tecnología del Mar por la invitación a participar en este congreso y quisiera felicitarles y desearles muchos éxitos, especialmente a estas nuevas generaciones que nos han dado un buen ejemplo de cuáles son las prioridades que tenemos como civilización y como humanidad. Señor Presidente, para reportar que en el marco del 23º Congreso de Ciencia y Tecnología del Mar, la subcomisión de la Comisión Oceanográfica Intercontinental de la UNESCO para el Caribe y regiones adyacentes a el Caribe sostuvo una reunión donde discutimos exitosamente el Plan Estratégico de Ciencias del Mar y el Plan de Implementación del Plan Estratégico de Desarrollo de capacidades de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Nuestro agradecimiento, evidentemente, para el pueblo de México y particularmente para Tapachula, por su gran hospitalidad y muestra no solamente de lo que es una calidez en el corazón, sino también en su medio ambiente. Quiero finalizar para recordarles lo que nuestra colega acaba de decirnos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad para imaginarnos y crear una nueva civilización. El mundo no puede continuar como está ahora. Estamos en la obligación de convertir todos estos problemas en oportunidades para una nueva civilización. Muchas gracias. Está a cargo del Secretario Municipal de Educación, maestro Jorge Zavala Peña. Querida Guadalupe, muchas felicidades primeramente por el hermoso mensaje. Ella, creo que a todos nos enchinó la piel. Tenemos una gran responsabilidad. Y ahorita está demostrado que ellos, los jóvenes, no son el futuro, son el presente de esta nación. Pero quieren que alguien les muestre el camino por donde seguir caminando con paso firme y para cuidar su medio ambiente. Ellos, nuestros jóvenes, nuestros alumnos, tienen una responsabilidad muy grande: recuperar lo que nosotros quizás hemos dejado de recuperar. Cuesta trabajo entender cuando muchas cosas de lo que nos rodean, mucho de lo natural, se ha ido perdiendo por causa de nosotros mismos. Cuesta trabajo que nos estamos matando, pero todavía hay personas como ustedes que hacen este tipo de acciones para generar conciencia, no solamente a nivel local, sino llevado a todos los rincones del mundo. Este congreso
Es un gran ejemplo de lo que se puede hacer. Nosotros, quienes aquí vivimos en Tapachula, les agradecemos que hayan puesto sus ojos para realizar este 23 Congreso aquí, en Tapachula. Esta ciudad, sí bendita entre la montaña y el mar, pero que también necesita de hombres conscientes para no perder lo que aún tenemos. Agradecer al CETMAR 24, al ingeniero Carlos Figueroa, al maestro Jaime Suriano, quienes tuvieron una gran labor, un gran trabajo para llevar a cabo este evento. En nombre del presidente municipal y en nombre de todos los tapachultecos, de todos quienes vivimos en esta región, les agradecemos que hayan dado su mayor esfuerzo porque se realizara aquí este evento. Pero decirles a todos que esta ciudad siempre tendrá las puertas abiertas para recibirlos cuando quieran realizar cualquier evento y cuando quieran venir a descansar también. Esta es su casa. Pero no solamente al decirles esto es por simple ganas de decirlo, sino porque nosotros ya lo decimos. Tenemos esa calidez que no solo nos caracteriza a quienes vivimos en Tapachula, sino a todos los que vivimos en este medio. Quienes vienen de otros países, bienvenidos. Muchísimas gracias por esas aportaciones. Muchísimas gracias al director general, Ramón Samanillo. Y yo les tengo un mensaje a todos los directores de los CETMAR del país. Que sean los Juegos Deportivos aquí. Que sean aquí y decirles que pueden contar con nosotros. Aquí estamos para volverlos a recibir con los brazos abiertos. Y nuevamente les digo, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que regresen a Dios y señores. Gracias. 5 Pacífico Sur de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. Ingeniero Carlos Fernando Figueroa Gálvez entrega un reconocimiento a la empresa MasterChef en representación de la licenciada Tania Ovilla Martínez, directora de MasterChef. Recibe este reconocimiento el chef Alejandro Vázquez. Dice la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar otorga la presente constancia a la Escuela MasterChef por su valiosa colaboración en la realización del 4º concurso de gastronomía en el marco del 23 Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar en Tapachula, Chiapas, del 8 al 11 de noviembre de 2016. Firma el ingeniero Ramón Samanillo Pérez. Los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 37 en San Pedro Cochutla nos presentan un baile autóctono de la región de Juquila, allá en la Costa Chica oaxaqueña. Tus mujeres son hermosas, como flores de azucena, tienen aroma de
El mensaje es oficial por el maestro oceanólogo Víctor Manuel Rojas Reynoso. Nos ponen un desafío. Históricamente tienen esa costumbre. Quiero aprovechar precisamente y agradecer la representación de nuestro director general, el señor Ramón Samanillo, y pedirles que a ver si le llega al avión en el que va el aplauso que le queremos dedicar. Nuestro querido Ramón Samanillo ha rescatado y ha recuperado la tónica, la energía de ciencia y tecnología del mar. Precisamente la presencia de jóvenes como Andrea nos lleva a un nuevo horizonte. La misión cumplida de un nuevo congreso que concluimos con todas las actividades y con la satisfacción de haber logrado el diálogo de estudiantes, de jóvenes estudiantes, y especialistas dedicados a la ciencia y la tecnología del mar, nos permite agradecer a todos su presencia y participación en todo el país. Gracias a nuestros hermanos de Latinoamérica y compañeros de Yocaribe, en esta representación y en este 23º Congreso. Ariel Troisi, César Toro, Bonnie Pongues, Robin Mahan, Bradford Brown, Guillermo García, Ernesto Mancera, Arnulfo Sánchez, Rafael Hurtado y con ellos Freddy Pacheco. También, por supuesto, nuestro presidente de Yocaribe, el biólogo Francisco Bezuela Venegas. Muchas gracias por estar en este evento y por dedicar a los jóvenes y por escucharlos. Es precisamente con este agradecimiento que queremos patentar a nombre de nuestro director general, nuestro reconocimiento a dos figuras estratégicas de este evento. Precisamente con manos de nuestra joven Andrea, le entregamos a nuestro amigo, el ingeniero Jaime Zuliano, un reconocimiento por nuestro agradecimiento y por su trabajo para este 23 Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. De manos de Andrea, a Jaime Zuliano, primero consejo. Igualmente, de las mismas manos, a nuestro amigo, el ingeniero Carlos Figueroa Gálvez, en representación de todos nuestros coordinadores regionales. Y así, contentos, satisfechos, emocionados, entusiastas y motivados, misión cumplida, ingeniero Ramón Samanillo. Nos veremos dentro de un año en algún lugar de esta hermosa República Mexicana y con su venia damos por concluidos los trabajos y si me hacen favor, siendo hoy, 11 de noviembre, las 6:50 de la tarde de este 11 de noviembre de 2016, declaramos concluidos los trabajos de este 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Feliz regreso a sus familias, a sus casas, a sus países. Sí.
Felicidades, muchas gracias. Bien, felicitaciones a nuestros compañeros del CEDMAR 24 también. A todo el personal, muchísimas gracias. Otro aplauso para ellos. Gracias. Y el aplauso final para la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del MAR. Muchísimas gracias. Todos, muy buenas tardes y sigan disfrutando de la perla del Soconusco, Tapachula. Transmitiendo para todos el mundo a través de DGES Media esta clausura del 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Y bueno, pues tengo el gusto de presentar el día de hoy al oceanólogo Víctor Rojas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Emocionado, satisfecho, vaya y gustoso de lo que hemos logrado con este evento. Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado mucho. Muchas sorpresas en este evento y sobre todo la admiración hacia la juventud. Efectivamente, tenemos que subirlos al escenario, tenemos que abrirles el escenario, tenemos que generar espacios donde los jóvenes se expresen, nos muestren sus trabajos, generen proyectos, nos comuniquen sus ideas y de esa manera, pues, como Secretaría de Educación Pública, atender la misión que nos toca. Y bueno, pues sobre todo el reencuentro de muchos amigos y la integración de más participantes extranjeros. Efectivamente, en esta edición hemos logrado la mayor presencia internacional en los últimos años y eso pues nos permite ver hacia adelante como región Latinoamérica y como continente de otro modo. Pues muchas gracias, oceanólogo, y muchas felicidades por este congreso. Encantado y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y saludos a todos los jóvenes de todo el país y de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, y continuamos con esta fiesta en este 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco con Zuilma Mijangos, que bueno, pues fue parte de esta organización. ¿Cuál es la evaluación que tenemos al final? Mira, al final creo que la evaluación es muy positiva. Los docentes y los alumnos de nuestro subsistema y de instituciones externas quedaron muy contentos. Tenemos maestros que han venido de diversas universidades, alumnos que han venido de todos los rincones del país y me parece que ha sido uno de los mejores congresos que hemos tenido. Hemos tenido una asistencia muy amplia, las salas han estado al tope todo el tiempo y los chicos han hecho muy buenos comentarios y los participantes en general. Estamos muy muy contentos de cómo terminamos, de cómo se desarrolló este congreso y agradecemos por supuesto la cobertura que nos han dado y la participación de todas las instituciones y los invitados del extranjero que nos acompañaron. La evaluación sin duda es positiva. Claro, y sobre todo muy emotivo las palabras de los chicos, las participaciones de los investigadores extranjeros, donde bueno, pues aparte de irnos enamorados de este bello lugar que es Tapachula, bueno, pues también conocemos todo lo que hace DGESITEM.
Claro, sí, pues sin duda todas las carreras técnicas que están relacionadas con el mar, somos el único subsistema en el país de educación media superior que prepara chicos en temas relacionados con las ciencias del mar. Así que tenemos muchos técnicos, egresamos muchos técnicos que están capacitados para incorporarse al medio laboral en estas áreas que son además tan interesantes, las carreras de acuacultura, de recreaciones acuáticas, de mecánica naval, son carreras muy específicas de nuestro subsistema y que recientemente, por cierto, están siendo actualizadas para poder ofrecerle al mercado laboral técnicos más competentes. Pues muchas gracias, Irma, por esas palabras y bueno, pues continuamos con esta fiesta, ya en los últimos minutos, pero todavía seguimos celebrando este éxito de Congreso. Muchas gracias, gracias por cubrirnos, gracias por acompañarnos y bueno, bienvenidos el siguiente año. La sede aún es una incógnita, pero serán los primeros en enterarse. Dejémoslo así y allá estaremos transmitiendo directamente en vivo y bueno, pues para todo el mundo a través de nuestro canal de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Hasta la próxima. Este éxito de Congreso. Muchas gracias, gracias por cubrirnos, gracias por acompañarnos y bueno, bienvenidos el siguiente año. La sede aún es una incógnita, pero serán los primeros en enterarse. Dejémoslo así y allá estaremos transmitiendo directamente en vivo y bueno, pues para todo el mundo a través de nuestro canal de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Hasta la próxima.